Namaste, amigos latinos, bolivianos, mexicanos, bueno, los que me están mirando. Saludos desde la India. Espero les estén gustando mis videos. Compartir, por favor. Y bueno, si quieren visitar la India, contáctenme y le voy a armar mejor tour a la India. El tema de hoy es, ¿qué es el tema de hoy? La comida musulmana. ¿Cómo es la comida musulmana? Ahorita le voy a probar, ¿eh? El delicioso plato de los musulmanes. ¡Vamos! ¡Heriat! ¿Cómo? ¿Qué voy a comer? A ver, le voy a mostrar. Muéstrale. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se llama eso? Dam biryani. Dam biryani. Vamos a probar el dam biryani. Uy, sí, por el vapor ni siquiera se puede ver. Borrosoto, ¿no? Bueno, a ver, es mi amigo. Miren, es el restaurante musulmán. Amigos, créanme. Si quieren comer carne aquí en la India, bueno, solo coman en las tiendas, los restaurantes musulmanes de la India. Les van a servir muy bien, la comida está deliciosa. Hindúes no saben, no creo que sepan muy bien, ¿no? Cocinar este tipo de biryani. A ver, ¿cuándo vamos a dejarlo? Recuérdense, estoy en la ciudad Agra y el restaurante se llama Food Master Chicken Corner. Ok, ahí están los números también. Es mi amigo musulmán, Mesa, sirviendo el delicioso biryani. Lo bueno es que según tú puedes decirle que te como de nuez o con nuez. A mí me gusta mucho sin nuez, porque soy hindú. No soy musulmán, a los musulmanes les encanta mucho comer con hueso, pero bueno, les encanta mucho la comida musulmana. Le puso aquí, que no ensucia mucho el platito, el plástico apuesto, como se ve. Eso se llama barista. Ordo, órdalo, órdalo. Cebolla quemada, como le da el rico sabor, ¿no? Encima del biryani. Voy a comer biryani. ¿Un masala, no? Eso se llama masala. Ingrediente secreto. Condimento secreto. Delicioso. Vamos. Creo voy a comer mi biryani, comida musulmana de la India. Que para arrancar bien los huesitos, carne, hay que utilizar sus dedos como musulmanes. Picante, para nada.
miren mi velocidad. A la foto, reel, video, por favor, amigos, síganme en Instagram también. Hablar conmigo directamente, ¿no? Busquen, amigos, las calles musulmanas aquí en la India o a nivel mundial, cómo hacen su comida. Es súper deliciosa, la verdad. Comenten también si hay musulmanes en su país y qué tipo de comida están cocinando allá. Obviamente, 20% es la población musulmana aquí en la India. ¿No? ¿Halo? ¿Abkhazio? ¿Ahora de Hyderabad? ¿Qué biryani tú ya haces? ¿Ya estás famoso, bhai? ¿Son de Hyderabad? ¿Muslim o no, abhi? Son mis amigos musulmanes, pues son, la verdad, mayoritariamente los musulmanes suelen comer acá. Lo básico es los hindúes no comen mucha carne acá, no suelen comer todos los días, ¿no? Pero yo soy como único ateo, pues, anti-hinduista que estoy comiendo carne acá en India. Me van a regañar, creo, en mi casa, ¿no? Pero bueno, no importa. Mi esposa es latina y no creemos en ninguna religión. Pero bueno, respetamos, ¿eh? Respetamos, disfrutamos cada religión del mundo. ¿Tú a poco qué hace la galla biryani a grabar la paría? ¿Cacha? ¿Hedrabad cacha ya? Ah, ya, pero va cacha. Amir bhai, hello, Cardo. Amir bhai, hello. Mi amigo, el dueño de aquí. De esta tienda. Para más charlas, más preguntas, por favor, escríbanme en privado, no pasa nada, para tours, o les puedo apoyar en cualquier cosa si están llegando a la India. Y pronto estaré en América Latina. Vamos a vernos muy pronto, Chao, déjenme disfrutar mi biryani, comida musulmana de la India. Chaucito.